La aparición de la tectónica de placas supuso una revolución en el conocimiento del planeta Tierra. A partir de ella se pueden explicar multitud de procesos geológicos y fenómenos naturales. El precursor de esta teoría fue Alfred Wegener. Alfred se dedicó a viajar a lo largo de los cinco continentes buscando evidencias que demostrasen que en algún momento habían estado unidos. A esta idea hoy se la conoce como la teoría de la deriva continental. Wegener encontró pruebas paleontológicas como la continuidad de los mismos fósiles en zonas análogas de diversos continentes geográficas, ya que se podían apreciar a simple vista que la silueta de continentes como el americano y el africano coincidían como un puzzle. Paleoclimáticas, pues tanto las zonas desérticas como los climas húmedos se correspondían en un periodo concreto, en varios continentes. Y geológicas, ya que las rocas formadas en el mismo periodo también eran muy semejantes. Estaba claro que los continentes habían estado reunidos en algún momento del pasado y que con el tiempo se han ido separando unos de otros. Otro de los nombres que contribuyó a la aparición de esta teoría fue Harry Hess. Este geólogo había participado en la Segunda Guerra Mundial a bordo de un buque que trataba de localizar submarinos enemigos mediante el uso del sonar. Los diagramas que mostraban el fondo marino evidenciaban la existencia de una gran elevación, como una grieta que recorría la parte central del Océano Atlántico y Pacífico. Con el tiempo se comprobó que esta grieta era un tipo de volcán con forma de fisura que expulsaba lava de manera continua. El estudio de las lavas arrojadas por esta grieta, denominada dorsal, permite observar también los cambios en la polaridad del campo magnético terrestre a lo largo de los millones de años, ya que los minerales contenidos dentro de las lavas basálticas adquirían el magnetismo existente en el momento de su erupción. Ya existía, por tanto, una explicación para la evidencia de la deriva continental. A esta se le llamó teoría de la expansión del fondo oceánico. Como se puede ver en esta representación, el magma sale de forma continua, aunque lentamente, y adquiere la polaridad magnética existente en el momento de su erupción, provocando a su vez la expansión del fondo oceánico. Por último, debemos hablar de John T. Wilson, al que se reconoce como uno de los padres de la tectónica de placas. La litosfera está dividida en varios trozos denominados placas litosféricas, que interaccionan entre sí provocando diferentes fenómenos y procesos geológicos. John Wilson se jactaba de haber pergeñado la tectónica de placas sin utilizar una sola ecuación, basándose simplemente en las observaciones realizadas por él y otros científicos. A pesar de esto, la teoría no ha hecho más que confirmarse gracias a las observaciones y cálculos geofísicos realizados en los últimos años. Wilson, además, postuló que durante la historia geológica se han ido formando y destruyendo continentes de manera cíclica, como por ejemplo el denominado Pangea, sucedido hace 300 o 200 millones de años. A esta idea se la conoce como el ciclo de Wilson. La importancia de la tectónica de placas radica en varios puntos. Supone la gran teoría unificadora de las ciencias de la Tierra, ya que explica un gran número de observaciones geológicas y geofísicas de una forma coherente y elegante. Fue producto de la colaboración internacional y el esfuerzo de talentosos geólogos, geofísicos y sismólogos, que poco a poco fueron aportando información acerca de la estructura de los continentes, las cuencas oceánicas y el interior de la Tierra. Según la tectónica de placas, existen tres tipos diferentes de bordes de placa. Los bordes constructivos o divergentes son aquellos donde se crea litosfera y se sitúan en las dorsales centrooceánicas. Tienen un vulcanismo asociado que genera corteza oceánica muy fina, pero de una densidad mayor que la corteza continental. Aquí se forman los denominados terremotos submarinos y provocan la expansión del fondo oceánico y la deriva continental. El ejemplo típico es la dorsal medioatlántica. Los bordes destructivos o convergentes, donde las placas se acercan y se destruye litosfera, que se recicla al pasar de nuevo al manto.
Existen tres subtipos. Las zonas de subducción subcontinental, es decir, la placa oceánica se mete por debajo de la continental. Se pueden observar fenómenos como terremotos y volcanes. Estas zonas son las responsables de la formación de cadenas montañosas en los bordes de los continentes. Orogénesis. El ejemplo típico es la cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca pasa debajo de la placa sudamericana. Las zonas de subducción suboceánica ocurren cuando una de las placas oceánicas se mete por debajo de otra placa oceánica, dando como resultado un conjunto de islas volcánicas denominado arco insular y la aparición de depresiones en el fondo marino, denominadas fosas marinas. El ejemplo típico es el archipiélago de Japón. El tercer subtipo son las zonas de colisión continental, donde dos placas continentales son las que colisionan. Puesto que ambas capas tienen una densidad idéntica y un gran espesor, no pueden hundirse en el manto. Lo que se produce es el levantamiento de ambas, generando también orogénesis y la aparición de cordilleras intercontinentales, que muchas veces generan también terremotos. El ejemplo típico es la cordillera del Himalaya, donde la India choca con el continente asiático. Por último, hay un tipo de bordes en los que no se genera ni se destruye corteza, solamente se produce rozamiento entre placas para poder acomodar las otras dos situaciones. Se denominan bordes pasivos o neutros y se caracterizan por la aparición de fallas de transformación, es decir, fracturas con movimiento que generan numerosos terremotos. El ejemplo típico es la falla de San Andrés, donde la península de California roza con la placa norteamericana.